Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. El arresto y la posterior medida de coerción por violencia sexual dictada en contra del comunicador de Sosúa, Eddie Gabriel Domínguez Vilorio, ha generado una especie de efecto dominó. Tras conocerse el caso, han salido a relucir diversas denuncias y acusaciones que lo señalan como el responsable de otros casos similares a puerta cerrada, que incluyen hasta violaciones sexuales, una alegadamente ocurrida hace una década. Varias de las que ahora denuncian ser víctimas narraron a El Informe sus encuentros con Domínguez. Es importante destacar que su abogado prefirió guardar silencio ante los graves señalamientos, bajo el entendido de que no contaba con el consentimiento de la familia del imputado. Katie Trinidad Santos Acosta, de 19 años, busca justicia, alzando su voz sin dar marcha atrás. Y yo le voy a dar fuerza a las demás víctimas. Con Dios delante, amén. Acusa a Eddie Gabriel Domínguez Vilorio de agredirla sexualmente. Yo la voy a representar yo. Así sea. Yo no voy a llorar. Se refería al viernes 1 de septiembre, cuando se conocería la medida de coerción en contra del comunicador. La Policía Nacional está conformada por muchos, pero muchos tipos de personas. Es conocido en Sosúa por su programa Al Tanto. Dentro de ellos hay personas que están dispuestos a dar la vida por el país. Que producía en JMTV Canal 12. Hola, soy Katie Santos. Manuela me pasó tu número. Fuiste víctima. Hola, cariño. Sí, más o menos. Puedo enviarte los audios. Tras el apresamiento de Domínguez, otras denuncias y acusaciones le han llovido. Lo lamento, de verdad, le respondo. Tranquila, nena, lo lamento yo haber callado tantos años. Pude haber evitado muchas cosas. El más reciente hecho se habría producido durante una supuesta entrevista de trabajo en la planta televisora, maniobra que el comunicador también habría utilizado con otras víctimas. El sábado 19, a eso de las 5 de la tarde más o menos, yo estoy en Instagram, veo una historia de una ex compañera mía del liceo. La historia es un anuncio donde se está solicitando una secretaria para trabajar en un canal de televisión. Lo que acababa de ver en la red social le llamó la atención. Yo me comunico con ella, le respondo el estado. Ella me pasa su WhatsApp para yo escribirle y pasarme la información. Yo le escribo. Ella me dice que la función va a ser como secretaria, que nosotras nos vamos a encargar prácticamente de recibir a quienes llegan a participar en el programa y otras gestiones aparte. ¿Qué creen que se puede hacer para las 2 de la tarde la entrevista? Coordinaron la entrevista entonces para el domingo. Me recibe una persona de nacionalidad española, me dice que le dé unos minutos hasta que llegue la persona que me entrevistaría. En lo que yo me siento y espero, salen dos hombres más o menos de 60 a 65 años que estaban participando en el canal. Ellos me saludan, se van y llega la persona que me va a entrevistar. En estas imágenes se observa a Katie llegando al canal. El reloj de la cámara de seguridad marcaba la 1 y 37 minutos de la tarde del domingo 20 de agosto. Segundos después, se ve cuando se sienta en el área de recepción. Cuando él llega, saluda a los que estaban ahí. Ahí habían dos trabajadores que se encargaban del área técnica y seguía el español. Él me saluda. Nosotros empezamos la entrevista en el canal de televisión por donde se hace el programa. Todo estaba bien. Este es el estudio Chroma Key. Mientras se encontraba en el estudio del canal de televisión, por su cabeza no se asomaba ninguna duda. Yo no estaba pensando en nada malo, porque incluso el lugar es amplio, hay cámara, hay muchas luces. Cuando empezamos la entrevista, él me dice, yo quiero que tú te sientas relajada y a confianza. No sientas que esto tiene que ser profesional, porque si no tú lo que vas a estar nerviosa y no vas a hablarme con sinceridad.
Yo le digo que está bien, que no habría ningún problema. Entonces, ahí él me dice, vamos a pasar a mi oficina para yo explicarte a base todo lo que tú vas a tener que hacer. Así vemos si tú empiezas mañana a trabajar. Hasta ese momento, la propuesta parecía algo muy formal. Pasamos a su oficina. En su oficina no hay cámara. Yo no me había dado cuenta hasta que ya yo sentí que tenía que salir. Entonces, esta era la oficina que lo utilizaba. Habla de la oficina que ocupó por menos de un mes el director y productor del canal de televisión. Cuando entramos, todavía seguimos hablando en el ámbito laboral. Él me pregunta si yo tengo alguna experiencia. Yo le digo que yo trabajaba en un restaurante, que duré un mes, pero tuve que dejarlo por cuestiones de horario y que no era dentro de mi municipio. Todavía hasta el momento, él está hablando normal, sin ninguna falta de respeto. La persona de nacionalidad española le dice a él, tú casi te vas para que me des una bola. Él le dice, sí, dame unos minutos. En lo que la persona de nacionalidad español está como equipando afuera, yo ni siquiera estoy escuchando, pero al parecer se había cumplido su horario de salida. Él se comunica por WhatsApp y me dice, dame un momento, está hablando por WhatsApp. O sea, yo supe hasta que era con el español hasta que se descubrió todo. Él sale y me dice, dame un momento. Cuando vuelve y entra, él me dice que ya todo está cerrado. Cuando él me dice que ya todo está cerrado, que podemos hablar abiertamente, yo le digo que me tengo que ir. Las cosas, cuenta, comenzaron a complicarse a partir de ese momento. Y él me dice, no, todavía no se ha acabado la entrevista, ahora vamos a hablar abiertamente. Lo que yo le pregunto, ¿de qué manera? Él me dice, vamos a hacer algo sencillo. Tú me haces una pregunta y yo te hago una. Yo lo primero que le pregunté era si él tenía hija. No sé, casualidad, me salió a preguntarle eso. Él me dice que sí. Sin embargo, la pregunta al parecer no lo agradó. Después él me dice no, pero la pregunta no puede ser así, porque estamos hablando como si tuviéramos confianza. Ahí él me dice que vamos a intercambiar dos preguntas, pero las preguntas tienen que ser en el ámbito sexual, o sea, preguntas íntimas. Lo que inicialmente vio como una oportunidad laboral en Instagram se convirtió en una verdadera pesadilla. Yo claramente me asusto. Yo dije, llegó el momento ya, porque yo estoy trancada con una persona que yo no conozco, que tiene la edad de mi padre, por lo que ahora sé, y que si es capaz de preguntarme algo íntimo, yo nada más me sentía acorralada. Se le van aguando los ojos, lo peor estaba por venir. Ahí él me dice que vamos a hacer una cosa, que para matar el hielo vamos a empezar a hacer retos. Yo le digo que no, que yo no tengo que hacer reto y que yo me tenía que ir. Entonces ahí él me pone el primer reto. El primer reto era que me desnudara. Yo le dije que no me quería desnudar. Yo le dije, yo no tengo que desnudarme, pero ¿por qué? Y él me dice, entonces, si tú no cumples, tú eres la que decides. O salimos juntos o yo salgo solo. Se trataba de un ultimátum. ¿Qué pasa? Que él tenía, en el medio nos dividía un escritorio. En el escritorio él tenía un bulto de trabajo. Cuando él me dice eso, él baja el bulto y lo pone al lado de él. A mí se me nubló todo, de verdad. ¿Qué pensaste en ese momento? Yo no pensé, yo no recuerdo que yo pensé. Yo lo único que sentí por dentro es que yo me iba a quedar ahí. Lo único. El ambiente, dice, se ponía más tenso mientras él continuaba con los llamados retos. Yo me sentía demasiado mal, porque yo sentía o yo hacía todo lo que él quería o simplemente ya. Yo quedé aquí. Yo no sabía ni qué pensar, ni qué hacer, si defenderme, si quedarme igual, si acceder. Yo no sabía nada. Yo lo que, mientras me quitaba la camisa, se me salían las lágrimas. Y yo le dije, pero usted me dijo que tenía una hija. Y así mismo. Entonces, yo lo primero que me quité fue la camisa. Ni siquiera la referencia de la hija, ni de su condición de padre, logró detenerlo, según narra, ya que habría continuado con sus maniobras. El segundo reto que él me puso fue quitarme el brasier. Después me dijo que me quitara el pantalón. Yo me quedé totalmente desnuda. En solo minutos. Ese fue el primer reto que a mí más me dolió. Porque yo tuve que besar a una persona que ahora yo lo veo con asco y que tiene la edad de mi papá. Ya no me duele nada, ya no me importa nada. Ya yo estoy dispuesta a que si él tiene que matarme, yo simplemente me voy a quedar igual.
Este es El Informe con Alicia Ortega. Nunca podría haber imaginado que su llegada a un canal de televisión, para lo que en principio vio como una oportunidad de crecimiento profesional, se convertiría en un episodio aterrador que la marcaría para el resto de su vida. Con retos que iban increciendo, impuestos por el entrevistador. Me dijo que me volteara, que me pusiera de espalda, para él desnudarse. Así mismo, yo me puse de espalda con la silla y ahí él dijo, te tengo otro reto. Este reto seguro te va a gustar porque tú no tienes que hacer prácticamente nada. Y me dijo, yo quiero que tú me beses por 15 segundos. De nuevo asegura, volvió a negarse, pensando en su pareja. Sus ruegos parecían en vano. Cuando él me dijo eso, yo no quería. Eso fue ya donde yo dije, yo no puedo. Entonces ahí él me volvió a repetir, tú eres la que decide, o salimos juntos o yo salgo solo. Ahí yo fui. Yo tuve que ir a donde él estaba sentado y lo besé. La impotencia se apodera de Katie. Ese fue el primer reto que a mí más me dolió. Porque yo tuve que besar a una persona que ahora yo lo veo con asco y que tiene la edad de mi papá. Que yo nunca en mi vida lo había visto y que tiene dos hijas. Le parecía como si de un solo golpe le hubieran arrebatado el pudor. Desde que yo hice eso, yo dije, ya no me duele nada, ya no me importa nada, ya yo estoy dispuesta a que si él tiene que matarme, yo simplemente me voy a quedar igual. Yo no tenía defensa. Yo decía, o yo accedo y él hace lo que quiera y punto, porque ¿para qué me voy a defender? Eso yo sentía, porque yo ni siquiera lo pensaba, yo no recuerdo qué yo pensaba en ese momento. Yo simplemente actuaba en automático. Sentía el peso de la vergüenza. Yo puedo decirle que yo siempre he sido una persona reservada, nunca de la calle, y para mí eso es algo extremo. Para mí desde ese momento yo estaba haciendo lo peor que se le podía hacer a alguien. Entonces, ahí él me pidió otro reto. Me dijo que lo besara mientras le tocaba su parte y yo no quería. Yo volví y le decía que yo no quería. El juego de los retos, dice, se imponía bajo intimidación. Y lo que me decía, tú eres la que decide, la decisión está en tus manos. O nosotros salimos juntos o yo salgo solo. Yo fui, lo hice y no le toqué su parte y él me agarró mi mano para que yo lo tocara. Mientras lo relata, sus lágrimas no cesan. Lo segundo que me pidió fue que le hiciera, o sea, después de eso, fue una ronda de preguntas y lo que me pidió fue que le hiciera un oral. Completamente desnuda, dice, consintió el pedido bajo la presión psicológica y el chantaje. Yo sentía que si yo me ponía violenta, simplemente él iba a accionar de otra manera, iba a terminar matándome. Relata que el pánico se desprendía de lo que Domínguez le había dicho en medio de los retos. Y es que él me dice que él me está poniendo a prueba porque él quiere una persona que cuando él se vaya para Santo Domingo a abrir un canal de televisión, que todas las armas que él había comprado recientemente, esa persona se pueda quedar con ella y él pueda decir, yo le dejo a ojos cerrados todo lo que yo tengo, como esas armas que son peligrosas. Inmediatamente él me dijo eso, ya yo sentía que era una persona totalmente loca. Desconocía si en el bulto había algunas de las supuestas armas. Él me dijo que íbamos a pasar al reto más grande. Yo le dije que no quería. Ya yo estaba dispuesta a que si él me penetraba, yo misma me iba a matar ahí adentro, de verdad que sí. Ese era mi sentimiento en ese momento. Era como que colocaba el valor de su dignidad por encima de todo. Ya si él me penetra ya, ¿qué más me falta hacer? Nada, entonces yo le dije, si tú me penetras, yo me mato aquí mismo. Su determinación era fuerte. Y él me sobó el cabello, me dijo que yo iba a ganar 25 mil pesos, que yo iba a ser la directora del canal, que cuando él se fuera para Santo Domingo a abrir el nuevo proyecto, que yo me iba a quedar a mando de todos. Los argumentos para verificar su eficacia la pondrían a prueba una última vez.
De ahí él me dijo, pues vamos a hacer una cosa entonces, porque todo esto era una prueba. Tú te abres, desnuda, yo estaba sentada, y tú solamente me dejas terminar masturbarme. Yo le dije que no, yo no quería que él me viera, yo no quería, ya en ese momento yo estaba decidida que si yo no tenía que salir, yo no salía y punto. En este punto, dice, ya se había revestido del coraje más profundo. Yo me le negué 3 veces y él dijo que está bien, que entonces por lo menos lo mire a la cara mientras se masturba. Y así mismo mientras él se masturbaba, él cogió un saco, no sé de dónde lo sacó, yo no recuerdo. Y echó su cosa en un saco. Solo pensaba en cómo gritar a los 4 vientos. Y él me dijo que me cambie. Yo le dije, sal, por favor, para cambiarme. Yo le digo la verdad. Cuando yo se lo pedí, yo quería salir desnuda afuera, porque afuera de su oficina hay cámara. Y ya yo estaba dispuesta que si yo tenía que salir y que la cámara me viera así, para que se viera que él me hizo algo. El comunicador se habría negado. Él me dijo que no, que me cambiara él viéndome. Yo me cambié, me puse la camisa botón por botón, se me salían las lágrimas. Relata que intentó dejar alguna evidencia de lo que habría ocurrido ahí. Yo me dejó los 2 botones de la camisa desabotonado para que como dar indicio de que cuando yo saliera se viera diferente, que yo no entré así, yo entré con la camisa hasta aquí arriba y todo abrochado. Entonces, él me mira de arriba abajo cuando yo termino de cambiarme y me dice, ¿tú crees que yo soy estúpida? Y me mira la camisa y yo me la abrocho. Me dice, cuando nosotros salgamos, pídeme que te cruce la calle. Yo no lo iba a hacer. Habían transcurrido, según sus cálculos, más de 4 horas desde su llegada. Cuando yo saliera de ahí, yo me iba a poner a gritar, decir todo lo que él me había hecho, porque yo sentí una impotencia. Yo decía que inmediatamente yo saliera, todo el mundo tenía que saber que él me hizo eso y lo pedófilo que él es. Sin embargo, se encontró con una calle desierta. Cuando salimos, no había nadie. Nadie. De lejos se veía una parada de motoconcho, de lejos. Yo sentí que yo no tenía nadie para defenderme, porque yo no me pude defender ahí adentro. Dice, se montó en el vehículo del agresor, quien la dejó en la parada del autobús que la llevaría a casa. En la noche yo hablé con mi pareja sobre todo lo que había pasado, hablé con mi familia y acordamos que al otro día íbamos a poner la denuncia. ¿Qué dijo tu pareja? ¿Qué dijo tu hermano? Mi pareja decía que lo quería matar. Que él lo había visto y él no sabía ni siquiera qué decir, no sabía qué decir, porque que todo el que me conoce sabe que ninguna mujer lo merece, pero mucho menos yo, porque yo he sido demasiado indefensa. Momentos después también se lo comunicaría su padre y otros familiares. Mis abuelos viven cerca de donde yo vivo y mi papá actualmente está viviendo con ellos. Yo fui, cuando yo vi a mi papá, yo me derrumbé. Porque la persona que más me ha protegido y no pudo protegerme. Su padre había sido el paraguas que siempre la cobijaba. Él quería salir a buscar esa misma noche, pero yo le dije que yo no sabía nada de él porque yo no tenía idea de quién era. Yo nunca en mi vida lo había visto. ¿Cómo tú describirías esas 4 horas y media de tu vida? El peor momento de mi vida. Yo sentía que yo había durado el día completo. Que no pasaban las horas, que él no quería acabar. Fue el día que me ha traumado toda la vida. Y que yo nunca voy a olvidar porque yo me duermo y yo... Y yo sueño, he soñado con eso, yo me despierto, yo pienso en eso, yo salgo a la calle, yo pienso en eso. Ese día no se olvida, entonces yo siento que el peor. Tú inclusive en un escrito, creo que le dijiste, rata,
¿Usted piensa cómo una persona que tiene dos hijas puede hacer algo así a otra que también puede ser su hija? O que puede tener la edad de una de sus hijas. Es una rata. Cuando regresemos, otras jóvenes que también dicen ser víctimas de Domínguez alzan su voz. Si hubiese podido hablar en ese momento, no hubiese visto tanta víctima. Que él nos pidió, tanto a uno de mis socios como a mí, que como que no interfiriéramos. Un grave error nuestro. De un momento a otro, él dice, ¿te molesta si yo te hago preguntas íntimas? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llamen. Este es El Informe con Alicia Ortega. Primero quiero agradecer a todos los seguidores que cuando posteamos alguna publicación están al tanto. Lo describen como habilidoso y muy capacitado para las producciones televisivas. Vemos que las cosas se van saliendo de control. Trabajaba como director de JMTV en Sosúa de Puerto Plata hasta ser detenido. En otro orden, señor director. Su arresto provocó una lluvia de relatos similares en las redes. Comentarios como este: a mí también me quiso violar. Me dijo que para tener trabajo tenía que tener sexo con él y yo me negué y él me forzó a hacerle sexo oral porque tenía una pistola en sus manos, dijo Celia Antera. Indira Vargas escribió, se puede creer porque a mi hija él la citó para un supuesto trabajo también, pero mi hija no es estúpida, esa seguido se dio cuenta y sacó pie. Cuando vemos la ciudadanía ya en este modo como el padre pidiéndole al presidente de la República, pidiéndole al director de la policía. Gabriel Domínguez también había sido ejecutivo de JMTV en otra etapa, antes de que los actuales propietarios compraran el canal en junio de 2021. Como director y productor general, con frecuencia promovía castings para captar supuestos talentos. Una de mis amigas, que hubiésemos hecho talleres juntas, me comunica, mira, el sábado hay un casting para trabajar en televisión, ¿te gustaría participar? Yo le dije, bueno, no hay problema, yo voy. Hay un video que comenzó el día de hoy. Domínguez manejaba la contratación del personal. Normalmente eso es lo que ocupa el cargo de director. Aquí tenemos... Orlando Müller es presidente administrador de JMTV Canal 12. Él nos pidió a nosotros por escrito hace, bueno, un poquito más de un mes, donde, verdad, se firmó un acuerdo con él, donde está explícitamente lo que él no pidió. En la propuesta pedía, entre otras cosas, uso total del local que aloja la planta televisiva y sus equipos. También requería ser el enlace entre el personal contratado y los propietarios del canal. Una sola dirección dará orden y respeto. Que él nos pidió, tanto a uno de mis socios como a mí, que como que no interfiriéramos. Un grave error nuestro, no interferir, pero él nos dijo que esa era la forma de él poder echar el canal a andar. Asegura que Domínguez había asumido el puesto el 26 de julio. Como director de este canal, no duró ni siquiera un mes. Llega el sábado, nos presentamos al programa de televisión, las cuatro, éramos cuatro. Todo muy bien. Fuimos con un grupo. A Valery Jiménez también la ilusionaba la televisión. Había conocido a Domínguez previamente cuando a través de su espacio, junto a un grupo de estudiantes, anunció una rifa del colegio. Fuimos directamente al aire. Él me dice a mí, a otra persona, ustedes tienen problemas con la cámara, tienen que venir a practicar. Yo procedo y digo, ok, no hay problema. Nos coordinamos los horarios, la otra persona y yo. Y él le dice, se comunica con ella y le dice, como tú vives en Puerto Plata,
Para que no gaste pasaje viniendo para acá para la unión, practica en mi casa. Y a mí que fuera el programa a las 12 de la tarde. Poco después, dice, llegaría la primera señal extraña. Después de esto, que no comunica eso, hace una encuesta de 10 preguntas vía WhatsApp. La primera pregunta fue, ¿qué tú estarías dispuesta a hacer para alcanzar tus sueños? Yo no le contesté, le contesté con otra pregunta. Y yo dije, depende de lo que tenga que hacer para lograr alcanzar mis sueños, porque si tengo que vender mi dignidad, entonces no me interesa. Tras una segunda pregunta, llegó una petición que despertó las alertas. Y él nos dice, mándame una foto desnuda. Yo le digo a él que no. Me dice, mándame una foto en bikini, porque yo necesito saber quién de ustedes tiene mejor cuerpo para cuando se presente el programa de verano que en Semana Santa. Alegaron no tener ese tipo de fotos. Insistía, porque era muy insistente. Cuando veo el panorama, él nos dice de que, ¿y qué te piensas si ustedes practicando con la cámara, yo me masturbo delante de ustedes y ustedes hacen lo mismo conmigo? Yo le escribo a la chica, le digo, lo siento, me salgo del proyecto. No me interesa. Señala que quisieron advertir sobre lo sucedido, pero la queja cayó en el vacío. Nos comunicamos con su esposa. Ella en ese entonces estaba embarazada. Le enseñamos todas las pruebas, todas las conversaciones, las capturas de pantalla. Ella no nos creyó. Los hechos habrían ocurrido en 2018, cuando dicho canal estaba en manos de los antiguos dueños. ¿Te arrepientes de no haber puesto una denuncia oficial? Sí, me arrepiento de haber callado. Porque considero que si hubiese podido hablar en ese momento, no hubiese visto tanta víctima de ese señor. Y lo digo, me arrepiento mucho. Porque quizás si hubiese formalizado nada de esto, hubiese llegado hasta donde llegó. Pero a veces callamos por miedo, por evitar problemas, por evitar estar en una sociedad quizás que ni siquiera nos juzga. Porque todavía se habla de una violación y todavía ponen a la víctima como culpable. ¿Cómo te hizo sentir eso en ese momento? Muchas cosas, porque yo digo que las mujeres vinimos luchando desde hace mucho tiempo. Y que no nos deberían como sexualizar de la manera por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos, por cómo tenemos el cuerpo. Eso es lo que yo me sentí bastante mal. Me alejé de todo lo que son las redes sociales. Cerré todas las redes y me dediqué a estudiar. A estudiar para no pensar. Ese fue como mi enfoque. Esto hasta que vio la denuncia de Katie en las redes. Eres un abusador. El escrito volvió a removerle algo que había intentado olvidar. Y mi primera reacción cuando me llegó el caso fue explotar. Explotar y decir que por qué, si los comunicadores aquí de Puerto Plata le llegó el rumor, se hacen llamar periodistas, ¿por qué ellos no iniciaron una investigación? Este caso yo procedo a enviárselo al señor, a un señor periodista, me voy a reservar el nombre, con todas las pruebas. Yo pensé que se iba a sorprender y lo único que me dijo este señor fue que él ya estaba acostumbrado a hacer eso y que nosotros no éramos la única, o sea que había una larga cola. ¿Ahora te estás poniendo una denuncia oficial? Estoy hablando con mis abogados. Vamos a iniciar a proceder lo que es la denuncia. Esto lo hago por toda y cada una de las víctimas que este señor ha tenido para que tengan fuerza. Ese fue sus tres excompañeras, sin embargo, ya no piensan igual. Me dijeron que ya no tenían interés en el caso, pero le dije que su opinión es importante para ayudar a Katie, que es una de las víctimas más recientes y fue la valiente que se ha atrevido a hablar.
La entrevista de trabajo de Yonaira Sirena Molina Vidal había sido el 16 de agosto de este año, 4 días antes de la de Katie. Yonaira dice se integró un día después del primer encuentro, pese a lo chocante de las preguntas formuladas por Domínguez. De un momento a otro, él dice, ¿te molesta si yo te hago preguntas íntimas? No es para menos que le extrañara. Yo le dije, claro que me molesta, porque ¿qué tiene que ver eso en el ámbito laboral? Él me dice, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 10 preguntas cada quien para romper el hielo. Yo pensé, bueno, 10 preguntas, ok. Las preguntas mías eran tipo, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la empresa? Ese tipo de cosas que supongo que es lo normal. Sin embargo, asegura que el interrogatorio iba en otra dirección. ¿Cuándo fue la última vez que tuve sexo? ¿Si he tenido sexo? ¿Cuándo fue la última vez que me masturbé? ¿Qué tan seguido lo hago? ¿Mis fantasías íntimas? Solamente llegué hasta esta parte, porque cuando yo vi esas tres, yo me quedé tipo como que, ¿qué tiene que ver eso? Yo le dije, ¿qué usted va a conseguir con eso? Ante la negativa, subió el tono de su propuesta. Tienes que besarme durante 5 minutos. Si no quieres responder a preguntas. O mejor aún, me besas por 5 minutos o me haces un oral por 10 segundos o te tienes que parar y desnudarte enfrente de mí. Yo a todo obviamente me negué. Le dije que no lo iba a hacer. De repente relata bajo la tensión. Esto solamente era para yo ver, para yo determinar tu audacia y tu destreza. Él me dijo que en el momento que yo me parara, él me iba a detener y no iba a dejar que yo haga nada. La conversación, dice, no escaló a mayores y terminó por verlo como un experimento social. Días después, una asignación especial. Él me dice que él está buscando personal, que necesita más personal, que suba un post como yo quiera acerca de lo que se está necesitando. Yo entré también como secretaria, pero me pusieron trabajo de redes, o sea, manejar redes y todo eso. Y yo por eso mismo puse en el primer comunicado que estaba buscando a alguien para manejo de redes. Supuestamente nadie respondió al primer llamado. Me dijo, no pongas eso, pon que está buscando secretaria porque así aparecen más muchachas. Y le dije, bueno, ok, aunque yo veo que el trabajo que están ofreciendo no tiene nada que ver con secretaria. Me dijo, ponlo así, no importa. Yo lo publico y me respondieron el mismo día. Fueron 2 chicas que son amigas mías del voleibol. Y fueron el mismo día a entrevistarse. Cuenta que con las primeras 2 chicas no ocurrió nada fuera de lugar. Pero tú le preguntaste a las muchachas. Sí, porque ellas son muy amigas mías, yo las conozco desde pequeña. Ellas me dijeron que no, que él no se pasó con ella. Yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, ¿por qué tú me preguntas eso? Yo en el momento no quise hablarlo porque me dio miedo, y dije, me quedé callada. Y no le dije, no, por nada, solamente preguntando. Al parecer no habían tenido la desdicha de Katie, su ex compañera de estudios, que también respondió al anuncio publicado y que no demoró en narrarle lo ocurrido. Ella llega a mi casa, la lleva a su hermano justamente, y cuando ella llega, yo le pregunto, ¿cómo te fue? Y ella me dice, o sea, desde que entró se le vio extraña. Cuando yo vi, o sea, la actitud de ella, que ella llegó y aunque intentó como quien dice ser fuerte, pero se le veía, literalmente yo me imaginé lo peor. Poco faltó para lo peor. Yo me quedé literalmente como que es un patrón, porque es lo mismo que pasó conmigo. Yo le dije, lo único que conmigo sí había personas. Cuando él me entrevistó había personas, que yo no me quedé sola con él. Y me puse a pensar que si me hubiera quedado sola con él, quizás me hubiera hecho lo mismo. Cuando regresemos. Yo me puse nerviosa, traté de empujarlo. Él volvió y tomó el arma de fuego en la mano. Al comunicador lo acusan hasta de una violación hace una década. Cuando él se volteó, ya él tenía su parte íntima afuera. Este es El Informe con Alicia Ortega. Yo trabajaba en un canal en Sosúa. Salimos los compañeros a tomarnos un trago a un negocio de bebida. Él conocía a mi ex jefe en ese entonces. Él nos presentó. Ellos estaban sentados en una mesa más adelante de nosotros. Nos saludamos y ahí pasó todo. Aquel día, dice esta joven,
apenas hubo un saludo. De ahí como a la semana, me contacta por Facebook, me manda una solicitud, que yo tengo un perfil muy bonito, que a él le desearía hacerme una propuesta de trabajo, si yo estaba interesada, que si yo podía pasar a su canal. Era el canal GNTV, el canal 12, en La Unión de Sosúa. En este caso, también sale a relucir el tema de propuestas de trabajo. Yo accedí porque me dijo que me iba a dar una paga. Eran 12 mil pesos. 10 años atrás, 12 mil pesos. No eran gran cosa, pero yo podía ir resolviendo una cuanta diligencia porque yo estaba, quería continuar la universidad. Y donde yo estaba, no me estaban pagando. Simplemente me estaban cubriendo el gasto del pasaje. Yo acepté. En principio, el acuerdo fue ir a practicar 3 veces por semana al canal. Cuando yo fui la primera vez, él me dio 1000 pesos para ayuda del pasaje, de cuando tuviera que volver al otro día, y yo lo acepté. La propuesta de trabajo, narra, la ilusionaba. Me dio un periódico para que le leyera más o menos, para él tener una idea de más o menos cómo yo me trabajaba. En ese tema lo vi como profesional. Las prácticas continuaron al día siguiente. Al otro día, cuando yo volví, me dio el mismo periódico, otro pedazo, me puso a leer de periódico. Me dijo que mi léxico estaba bonito, que estaba bien, que si yo podía volver al otro día. Ese otro día me pasó 1000 pesos también. Aun cuando le extrañaba el aporte en dinero, lo recibía. Yo tenía 19 años, me encontré sorprendida porque me estaba ayudando por el pasaje, que cuando eso yo pagaba 50 pesos de pasaje, o sea, me estaba quedando algo más. Como dice el refranero popular, la tercera es la vencida. El tercer día, cuando yo fui, estaba con el señor Oscar también, cogimos las prácticas, nunca se refirió a mí en nada íntimo, ni que yo era bonita, ni nada por el estilo. Pero es ese tercer día que quedaría en su memoria como una estampa. Me dice que lo espera en la oficina, que él tenía que hablar algo conmigo para que quedáramos de acuerdo a lo del trabajo. Yo entro a la oficina y lo espero allá. Como a los 10 minutos que me dice que lo espera en la oficina, vuelve, entra y le pone seguro a la puerta. Y me dice que él tiene que hablar conmigo. Y que para él darme el trabajo, yo tengo que complacerlo en algo que él quería. Lo profesional de pronto iba quedando atrás. Yo me miro sorprendida porque pensé que era algo laboral, como fuera de lo sexual. Saco un arma de fuego que tiene de aquí detrás y la pone encima de su mesa. Yo estaba frente a él en el escritorio. Y me dice que yo tengo que hacerle sexo oral. A lo cual yo le digo que no, que yo no vine a eso, que qué le pasa. Esa, dice, era la trampa para conseguir el puesto. Me dice, sí, porque esos son los requisitos, se para y viene por detrás de mí. Yo tenía una cola alta, yo estaba nerviosa, yo vi el arma de fuego, como la puerta estaba cerrada, nada más estábamos los dos. Él viene, me jala por el pelo, como hacerme una forma de chupón, mordía, que por cierto tuve una marca. Yo lo traté de reempujar, le dije que me soltara y grité, le grité fuerte, suéltame, yo no vine a esto, yo me voy. No imaginaba que el canal había quedado desierto. Me dice a mí que por más que grite, que nadie me iba a escuchar, que nada más estábamos los dos solos. El suceso habría ocurrido en 2013, pero nunca lo había externado. Yo me puse nerviosa, traté de empujarlo. Él volvió y tomó el arma de fuego en la mano, como recordándome de que había un arma de fuego en la mesa y que si yo me ponía agresiva o algo, podía terminar en cualquier loquera. Para eso, cuando él se volteó, ya él tenía su parte íntima afuera. Y me obligó a hacerle sexo oral y luego hubo relaciones sexuales. ¿Él te violó? Sí. No duramos ni 20 minutos adentro, ni media hora, porque fue algo muy asqueroso, pasó algo muy rápido, entre forcejeo, entre yo no quiero y eso, terminó dentro. 10 años después, todavía le desgarra el alma. Para mí fue algo muy asqueroso, porque yo no esperaba eso, yo simplemente fui con la ilusión de que iba a ser algo laboral. El recuerdo de aquello le ha martillado por años. Cuando terminamos de desapartarnos,
me dice que él espera que eso no pase de entre nosotros dos. Y yo le dije a él, ¿tú estás seguro de lo que tú hiciste? Quería recordarle que fue algo que yo no quise, que no fue consensuado. Y me dice a mí que no lo hablen, que eso se puede quedar entre nosotros dos porque yo no tengo mucho que perder. Asegura que Domínguez le advirtió que sabía dónde trabajaba su padre y a qué hora salía. Yo lo tomé como una amenaza de que si yo podía hablar eso, él podía hacerle algo a mi papá. Porque él todas las noches recorría el negocio donde mi papá trabajaba y mi papá salía de madrugada de trabajar. ¿Te arrepientes ahora de no haber denunciado? Sí. Porque si yo hubiese hablado en aquel entonces, esas niñas que hoy están viviendo eso, no estuvieran pasando por esa situación. Y yo con miedo de en aquel entonces callé mucho. ¿Recibiste algún tipo de ayuda psicológica? ¿Has vivido todo este tiempo con esto? Sí. Porque no tenía cómo hablarlo. Se lo dije a mi esposo reciente. Mi esposo está molesto con esa situación. Porque cuando en ese tiempo nos conocíamos, pero no éramos pareja. Y él me dijo que por qué yo no se lo conté. Pero mi esposo, yo sé que si yo se lo contaba, lo que iba a hacer era una tragedia. ¿Cuándo se lo contaste? ¿Antes o después del incidente con Katie? Después. A los dos días de yo ver en las redes lo que estaba pasando, e inmediatamente traté de contactar a una amiga que es abogada, que con ella he tenido confianza porque la conocí en ese tiempo también, y ella fue que me motivó a que hablara. Entonces me dijo que hablara, tratara de hablar con mi esposo para ver si podíamos denunciar el caso. Y ahora ya tú pusiste una querella. Sí. Hace como 2 semanas, 1 semana y media. ¿Cómo ha sido tener que revivir todo esto de nuevo? Es frustrante porque no puedo dormir bien. Es algo que es como revivir lo que pasó en ese mismo momento y es aún peor ver que otras niñas pasaron lo mismo. Y yo pude por lo menos haber evitado todo eso si yo no hubiese corrido con miedo. Para proteger a su familia, habló con nosotros bajo la condición del anonimato, aun cuando ya denunció el caso ante las autoridades. Es frustrante porque yo estoy hablando con mi amiga y a mí me está dando taquicardia. Los nervios los tengo descontrolados, no estoy durmiendo bien, tengo un bebé pequeño que sé que necesita mi atención. Pero mi esposo me está tratando a sobrellevar la situación ahora mismo porque él recién se entera de todo. Pero es incómodo vivir con eso. Porque yo me estoy echando la culpa de lo que pasó también por Katie y las demás jóvenes. Porque yo pude haber evitado eso. Fue a través de lo que publicó una sobrina por WhatsApp que conoció el caso de Katie. Las secuelas de lo ocurrido la habrían llevado a cerrar todas sus redes sociales. Duró un tiempo que me aislé de todo el mundo, terminé con lo que era la comunicación y todo eso para no tener que tratar ni lidiar con ese problema que pasé. ¿Alguna vez volviste a tener algún contacto con Gabriel? No, ni por las redes, ni personal, porque dejé mi trabajo. Traté de no buscar nada en esa área de Sosúa, no traté de visitar ningún tipo de lugar allá porque no quería tratar de verle la cara otra vez. No era la primera vez que se veía en el espejo de la horrenda tragedia de la violencia sexual. Lo viví también cuando estaba pequeña con mi hermano mayor. Tenía 7 años, ya eso es pasado, pero son cosas que te van tratando a sobrellevar las situaciones de la vida sin tú, porque son cosas que tú no lo esperas. El llanto le interrumpe sus palabras. Y en mi mente lo único que pasa es que Dios sabe por qué le pasa una cosa a uno. Son cosas que tú no la pides.
Y tú no te puedes aferrar a vivir en la oscuridad, ni te vas a quedar llorando todo el tiempo, que tú tienes que seguir echar adelante. Y para mí, mientras yo no trataba de recordar eso, todo iba a estar bien. Por su hijo, quiere ser fuerte. Quiero que él tenga a su mamá sana. No quiero que cuando él crezca sepa lo que me pasó, ni quiero que se sienta culpable, ni que yo tenga que... tener que explicarle nada de eso a él. El apresamiento de Domínguez se produjo el viernes 25 de agosto y una semana más tarde le impusieron 3 meses de prisión preventiva. Yo no sé qué yo haría si yo me hubiese encontrado aquí un ejemplo, si eso hubiese pasado, y no lo sé, honestamente. Pero nosotros jamás estamos o estaremos de acuerdo con esa conducta. Que no tengan miedo de decirlo, que usen la confianza con sus padres. Que si no son sus padres, que por lo menos un familiar, un amigo, alguien, que busquen ayuda, que es bueno, porque callarlo no hace bien. Callarlo es aún peor. Si tuviera que dirigirle la palabra a él, ¿qué le diría cara a cara? Ahora que él está preso. Yo le diría que lloraría cada vez que fuera necesario para que sus dos hijas nunca pasen ni siquiera por un acoso. Yo le diría eso. Porque yo como mujer le diría a él, ojalá que tus hijas pasen eso para que tú como padre lo entiendas jamás. Yo diría que ninguna no merecemos eso. Ninguna, no importa si vestimos con pantalones cortos, con blusita corta, nadie lo merece. Hasta este lunes, Domínguez se encontraba detenido en la cárcel preventiva de Sosúa a la espera de la resolución que lo enviará a la fortaleza de San Felipe en Puerto Plata. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos aquí en Noticias SIN Emisión Estelar.